¿Qué pasa, mis panitas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush Vengeance. Vamos a continuar, ¿vale? Por cierto, tenéis toda la razón del mundo. Los cañones eran para destruir las torretas enemigas. Pero bueno, soy gilipollas, no pasa nada. Ya lo sabéis, no es un secreto a voces. No es un secreto que nadie conozca, quiero decir. ¿Hacemos los desafíos? Podemos intentar el desafío heroico y desafío de hierro. Y luego seguir con la historia. Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Así subimos terminamos de subir de nivel al coleguita. 6 oleas de élite, una vida en total. Dale. Esto va a ser complicado de narices, ¿no? Espérate. Igual ocio sería legionarios, arqueros y arqueros. Igual ocio sería, un momento, ponernos algunas otras torres. A ver, los arqueros los voy a quitar. Y voy a poner... caballeros, yo creo. Los caballeros están de puta madre, tanquean muy bien. Espérate, ¿qué coño acabo de hacer? Aquí va, aquí. El gusano no acabó de gustarme, ¿eh? El gusano no acabó de gustarme, tío. Invocas un terror de las dunas que avanza a lo largo del camino y lucha contra enemigos. Vale, esto genera bloqueo. El gusano de arena surge en un lugar del camino comiendo y matando todo en el área. Esto no es malo, ¿eh? Pero también te puede matar a tu héroe y a tus tropas. Escupe una bola de mucosa que crea un área donde los enemigos son enlentecidos. Era muy difícil poner ralentizados. Las hermanas embrujadas. Zeppelin. El arrecife también genera bloqueo, ¿eh? Templo Shaolin. La cosa del pantano estaba guapa. El mausoleo también está guay. El horno de fundición está genial. De hecho, creo que voy a ponerme el horno de fundición. O seguimos con el gusano y lo ponemos más a fondo. Vámonos. ¿Cuál era? Este. Entonces, no hay torretas enemigas. Bien. No está el coyote. Hay una calavera. ¿Es el coyote? No. Nah, hay varias calaveras de él. Tenemos porque alguno fuese un cactilio, ¿sabes? ¿Algún cactus de esto? ¿Un cactilio? Me parece que no hay ningún tipo de... Legionario. Tenemos 1700 de oro. Entonces, podemos empezar a defender... No, aquí, ¿no? Aquí convergen las dos. ¿Dónde ponemos caballeros? Deberíamos poner caballeros aquí, yo creo, ¿eh? Vale. Aquí no iría mal unos huesitos. Aquí un gusano. Es que el gusano no me mola, tío, ponerlo aquí. El gusano hay que ponerlo apartado, donde no afecta a tu tropa ni a tu héroe, ¿sabes? Arqueros, arqueros y legionarios. Altar de Ignis aquí no estaría mal. For the Dark Lord. Un rayo de la muerte. Aquí no estaría mal, ¿no? Y otro altar aquí, yo creo. No, aquí deberíamos poner unos huesitos que vayan generando bloqueo tanto para arriba como para la derecha. Y creo que así más o menos podemos defendernos, ¿no? Vale, mientras tanto. ¡Spooky Ass! Me encanta este juego, gente. Me gusta mucho este juego. Culpable soy. ¿Vale? Bien. La momia... ¿Cuánta vida tiene la momia? 180, pega 8 a 12. Joder, es bastante, ¿eh? ¡Spooky Ass! Aquí convendría poner... otros caballeros, tío. Huesitos. O un Ignis. Voy a poner un altar de Ignis. ¡Let's start a fire! Vale, vamos bastante bien. Cómo me gusta este juego. Cómo me gusta Kingdom Rush. ¿Sabéis qué me apetece hacer? Reiniciar todos los juegos en un directo, ¿sabes? Ponernos a jugar en un directito. Jinetes, legionarios, jinetes. Más adelante, el año que viene, ya a partir de enero, hacer directos cada fin de semana. Y... jugar a todos los Kingdom Rush de uno en uno. Estaría guapo. ¿Tenéis resistencias a algo o no?
but it's not as work. Hace falta dinero aquí, ¿eh? ¡Spooky ass! Perdón, soy gilipollas. ¿Cuánto pega el héroe? 31.57. ¿Vale? ¡Carapolla! Esto. Jinetes, vale, un momento. Jinetes y arqueros. Arqueros. Quiero poner... Ahí está. A ver, cuídate un poco, anda. Estás en la shit. Sube los caballeros. Deberíamos mejorar esto, Y aquí... Igual debería subirme a los caballeros, O simplemente generar más bloqueo. Nada, voy a subir los caballeros. Los caballeros están muy guapos, tío. Están bastante broken. Y voy a poner a generar esqueletos, ¿vale? Vale, más bloqueo aquí en medio, Gente, no hace falta llenar todo de torretas, Es mejor tener pocas torretas mejoradas a tope que poner 10 torretas, 14 torretas a nivel 1. Más esqueletitos que vayan generando bloqueo. Vale, pon un de este aquí. Cetreros. Oleada 4. Cuidado, Los caballeros oscuros tienen un 10% de probabilidad de ejecutar a sus enemigos en cada golpe. Eso es muy bueno, ¿Cuánta vida tienen? 3 a 39, 3 de armadura. Son muy resistentes al daño físico. Los caballeros aquí vienen de puta madre, porque aquí creo que todos los enemigos son físicos. Por lo cual aquí los caballeros... Es más, yo creo que en lugar de huesitos, otros caballeros habrían estado bien. Los caballeros oscuros reflejan 15 daño por ataque. ¿Se protege y resiste? Vamos a chetar a los caballeros, Que cuidado con esos también. Got milk. Bueno, los huesitos vienen bien por los cuervos. Mira este. Mira cómo le pica. ¡Le pega bastante! Águila del desierto, 7 a 9. Joder. Mira, se lo carga, ¿Cuánto devuelven? Devuelven bastante, ¿no? ¡Ay! No llamé a la wave. Witness true strength. Vale, vamos bastante bien. Vamos muy, pero que muy bien. No cantemos victoria. ¿Cuánta vida tiene? 400. Ese el raaaa. Ese es cuando les one-shotea. Vale. Podemos mejorar los altares de Ignis, ¿no? ¿Cuánto pegan? Son una mierda, en verdad. O sea, son bastante mal los altares de Ignis, O sea que dejan el suelo llameante. Se van quemando y tal.
Vale. Watch that peña, ¿y este? Cuidado, ¿eh? Que no se me escape gente. Vale, más bloqueo por aquí. Another one bites the blast. Yo qué sé, tío. Mira, mira, el fuego. Hostia, no es malo el fuego. No es una mala torreta, ¿eh? Ahora que la valoro bien. Es que el fuego ese del suelo pega bastante, tío. Se escapa uno, No me jodas, no me jodas. Vale, no escapa, no escapa, tranquilo. Ay. No te creo, acabo de cagarla, que flipas. Gente, bloquead, por favor. Fua, casi la cago, Casi me mata el último. O sea, casi me hace perder el último. Casi me hace perder el último. Ay. Hemos ganado ya, ¿no? Sí. Victoria, loquete, vámonos. Perfecto. Y lo siguiente va a ser, pues, el desafío de hierro, tíos. Una oleada de élite, una vida en total. Tenemos gusanos, tenemos a las elfas, creo, y torre relámpago. Uf, a ver cómo hago esto. Espera un momento, que el tío sube de nivel. Vamos a darle el último punto que le queda. Aquí, ¿no? Invoca 10 meteoritos, dale. Está bastante bien los meteoritos, supongo, ¿no? Son 10 meteoritos de 60 de daño, o sea, 600. Está bien. Desafío de hierro, luchar. Gente, pica de espalda. A ver, esto es enemigo todo. O sea, que tengo que utilizar esto. Un poderoso cañón hecho por la Armada Oscura, capaz de reducir las más poderosas torres enemigas a escombros. A ver. Cuesta cero. Ah, que solo podía utilizar tres. Vale. Entonces, por aquí vienen jinetes, arqueros y legionarios. Jinetes, arqueros y legionarios. Y por aquí cetreros y arqueros. Y solo podemos poner fosos del gusano, hostigadores. Pues... esto supongo... vale, supongo que vosotros vais aquí, ¿no? Voy a quitar las que me molesten. Vamos a defender en esta esquina, como siempre, ¿vale? Aquí un gusano. Es que aquí el gusano puede matarme a toda mi tropa, tío. Chavales que usan los elementos como armas de destrucción masiva. Creo que el gusano tendría que ponerlo por aquí. ¿Vale? Aquí el gusano. ¿Sabes? Y aquí abajo defender con esto. Veamos, veamos si hemos cagado, veamos si lo hemos hecho bien. You are doom. ¿Y si hago así? No. Ah, que también salen de ahí. Claro, también me salen enemigos de, de las barracones. Hostia, esto puede ser complicado, ¿eh? Me salen enemigos de los barracones. El gusano que hace 4-4. Está guapo. Hace bastante daño realmente. Dios, pero los arqueros pegan muchísimo. Voy a subir el chamán orco o esto. Mejor esto, ¿no? Vale.
Creo que esta va a ser más difícil. Hay gente que pica la espalda. Qué putada, los arqueros, me están poniendo finísimo, tío. Buah, los arqueros me ponen finísimo, tío. Vamos a subir esto. Vale, una zona con poderosas raíces. Los aliados en la zona se curan. La lluvia de meteoritos y descargas eléctricas ahora inflige... vale. Voy a defender más atrás, porque me están cosiendo a hostias. Toma. Dios, pega muchísimo el relámpago. Thunderstruck. Perdón, me motiva mucho. El gusano debería mejorarlo también, ¿eh? Cuando se paran aquí, el gusano hace su trabajo, realmente, ¿eh? Lo que creo que voy a mejorar primero todo esto, ¿eh? 44 a 200, quita esa torreta. Vale, vamos con calma. Dios, lo que pega el rayo, tío. Vamos. Toma, lo convierte en rana. Lástima que solo pega un solo objetivo. Si pegase a varios a la vez. Vamos a mejorar a estos tíos, ¿vale? ¿Qué tenéis? Contrarrestan el siguiente ataque al esquivar un golpe cuerpo a cuerpo al enemigo. Eso es muy bueno. Dispara rápidamente 5 flechas a los enemigos. Al morir los hostigadores hay una pequeña probabilidad de que se vuelvan frenéticos durante unos segundos. Vale, me gusta esto, ¿eh? La puñalada. Not today. Me gusta lo de la puñalada bastante. El gusano por ahora, pues poca cosa, ¿no? No puedo derribar esto ya. No. Vale. ¿Ya está? ¡Hostia, qué fácil! ¡Qué fácil! El gusano no hizo ni falta, pero bueno, cumplió su misión, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 18 minutos de vídeo, hermano, y hemos hecho los dos desafíos. Creo que voy a intentar... Intentamos este de aquí, tío. Que lo tenemos pendiente, el mundo original. Y luego ya continuamos en otro episodio del Oasis Sape. ¡Sape! Me ha gustado mucho el trueno. Voy a quitar este y voy a poner el trueno. ¿Cuál era? Este, ¿no? Run with the storm. Vale, esta compo me gusta. El gusano creo que está guapo. Pero es que es para tenerlo un poco aislado. Porque el daño que hace en el terreno es bastante alto, ¿eh? No sé si poner caballeros o utilizar a estos. Estos no tienen nada de defensa, ¿no? Caballeros mejores porque esto es daño cuerpo a cuerpo. Aunque seguramente ahora vendrán enemigos de magia y esas cosas, ¿eh? Tío, me gustaría hacer esta misión que la tenemos pendiente. La intentamos. O sea que, claro, no tengo recuerdo de los enemigos de nada. Nada, vamos aquí. No puedo decir que estoy impresionado con el comité de bienvenida. Estamos invadiendo su tierra natal y esta es la resistencia que ofrecen. Pero, espera, ¿es esa la famosa Mirage? General, ten cuidado, a ella le gusta jugar sucio, así que prepárate para emboscadas e ilusiones. Mirage, ¿esa no es la pícara? ¿Te atreves a desafiar las fronteras? Quedarás enterrado en estas arenas. Cállate, tonta. ¿Hay por aquí algo? ¿Algún easter egg? Es lo primero que busco siempre, ¿eh? Una lámpara enterrada. Una roca. ¡Eh! La alfombra mágica. Libera la alfombra mágica para que pueda cumplir sus sueños. Vale, no creo que haya nada más, ¿verdad? Vale, tenemos dos entradas aquí. Arquero legionario.
¿Vendrán enemigos desde el agua? Puede ser, porque hay caminos, ¿lo veis? Hay caminos, eso no me mola un pelo, tío. Vale, entonces, lo primero va a ser aquí. Podríamos poner un gusano aquí, ¿eh? Vale, entonces, nosotros defender por atrás o abajo. Este gusano, en verdad, este gusano no me gusta aquí. Este gusano tendría que haber estado más adelantado. Voy a poner el gusano aquí. Quedarás enterrado en estas arenas. Entonces, aquí, caballeros oscuros, ¿vale? Nos vamos a poner aquí, en esta encrucijada. El gusano va a estar aquí, yo creo. Aquí, ¿vale? Y aquí va a estar un chamán. Y aquí un rayo. Y aquí atrás, huesitos aquí. Aquí podríamos poner otro elemental. Y aquí huesitos. Vale, voy así. Dale. Vamos así por ahora. Esa defensa, esas torres, creo que no voy a poner más. Creo que voy con esto, ¿vale? De hecho, voy a ponerme de este lado, gente. Así veis los enemigos llegar y tal. Pam, pam. Ya está. ¿Cuánta vida tienes? 420, 33 a 62. Ok. ¡Boom! Es que no es malo el daño al gusano, ¿eh? 4-4 por segundo, supongo, ¿no? No es malo el daño al gusano. Es un daño decente. Vale, un nivelito más del gusano. Vieja 10. Vale, aquí está muy bien el gusano. Por aquí no corre peligro ninguna de mis tropas. Vale, otro nivel del gusano. ¿Cuánto quitas? 15 a 15, cuidado. Nómadas, es hora del espectáculo. Nómada, las seguidoras de Mirage están entrenadas en su estilo de lucha. Aunque no tan hábiles como su líder, son realmente peligrosas. Ataque en rango y salto de las sombras. ¿324? No tienen defensa. Creo que me matan al boss, Vale. Al boss, a mi élite. Al boss por la cara. Voy a subir el huesito, aunque no haga daño, para ir creando esqueletos, ¿vale? Que creen bloqueo por aquí delante. Y también gema abrasadora, o terminamos de subir al gusano o al chamán, ¿vale? Nada, el gusano mete muchísimo, tío. ¿Enemigos voladores? Me gusta eso, Aquí huesitos voy a poner. Aquí el huesito está genial, en verdad. Ese chamán aquí. Vale, esto es para matar los cuervetes. A ver, focuséis los cuervos, por favor. Bueno, el daño es regulero. No te voy a engañar. Lo bueno es que los cuervos focusean a melee también. Y me da tiempo. Vale. Pega mucho el gusano, Lo infravaloré mucho, tío, en el episodio anterior. Me gusta. Debería poner más gusanos por aquí. ¡Alfombra mágica! ¿Cómo que alfombras mágicas? Alfombra mágica. Luego de años de meditación han logrado aprender los secretos de la alfombra mágica. Ahora la utilizan para proteger el desierto. Daño en área y volador.
Mucha resistencia mágica, me suda la resistencia mágica. Aunque daño a distancia tenemos poca, ¿eh? Al menos no tiene resistencia mágica. Hay que mejorar esto, tío. Hay que mejorar las torres a distancia, ¿eh? Prioridad más que el gusano. Qué juegazo, tío. ¿Cómo Kingdom Rush puede ser el mejor Tower Defense de la putísima historia y se la pelan a esta gente? Me parece una pasada, loco. Jinetes. Espera. Who let the dogs out? Ahí. Vamos de putísima madre, chavales. Ah, muy bien. Este chamán aquí se está comiendo los mocos, ¿eh? Igual que los huesitos de atrás, que quería ponerlos simplemente para que fuesen creando esqueletos y creasen bloqueos, pero bueno. ¿Cuánto pegan? 26 a 48. Es bastante daño, ¿eh? ¿Ya cansado? Esto es el calentamiento. A ver qué quieres. Tiene 9000 de vida. Ah, mira, está recibiendo daño, ¿eh? Ah, me vienen desde la jungla. ¡Qué hijos de puta! Bueno, esta tormenta aquí me he calentado. Vale, voy a subir definitivamente el gusano. Lo quiero subir. Sube, coño. Matad a alguien. La madre que os parió. Ahora 20 a 20. Legionarios, arqueros. Genio, invoco nuestro pacto. Defiende nuestra tierra. No me jodas. Ah, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Lo convirtió en rana. Jódete. A ver, el genio. Aprisionado por pactos mágicos de siglos pasados, los genios están obligados a defender el desierto sin herir a sus habitantes. Sin embargo, no necesitan ser mortales para ser poderosos protectores. Transforma unidades enemigas y torres. ¿Cómo que torres? Mira, es una cabrita. ¿Cómo que torres? Aquí no va a crear muertos vivientes. Voy a pillar esto, ¿eh? A ver qué tal va. Vale, emerge de vez en cuando y come bichos, ¿no? A ver qué tal. ¿Qué es esto? Espérate, ¿esto no era mío? ¿Esto era mi...? Ah, vale, ya está, ok. Creí que se iba a quedar así para siempre. Te la convierte en un castillo de arena. Claro, no hace nada. La anula completamente. Who let the dogs out? Let's make some kebabs. Ok. Vale, supongo que podemos mejorar el chamán. Que es la polla el chamán. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Boom! ¿A cuánto se ha comido? Esto no hace nada, los caballeros, eh. Vale, voy subiendo también esta. Me flipa el chamán. Vale, tenemos una copa muy buena. Infravaloré el gusano, ¿eh? Y es muy bueno. Tarda bastante en comer, pero bueno. Lo de ralentizarles está bastante guay también. Mira el camello, parece que está durmiendo con la lengüita afuera.
Ok, y aquí, pues, un poquito a todo, ¿no? Bueno, las raíces sanadoras es un poco innecesario. Ay, perdón. Siguiente oleada. Vale, espero que la Mirage no me la líe, ¿eh? ¿Cuánta vida tienen? 70. Descarga. Eso ralentiza un 50%. Mira, mira, ahí va, ahí va. Qué loco ese ataque, ¿eh? Que se lo coma todo, me pase la polla. Gema abrasadora. No estaría mal mejorar la gema abrasadora, ¿eh? Que es muy buena la gema. Y sobre todo mejorada, se carga a los bichos tochos. En cuanto empieza a focusearlos con el rayo, es una locura. Hay que acercarle un poco más, ¿no? Lo tengo ahí desaprovechado. Arquero legionario, vale. Se lo ha comido todo. ¿No se ha comido los míos? Sería sabio que... ¿Qué dijo? Por arriba, no me jodas, tío. Ah, vale, vale. Cruza por aquí. ¡Oh, hostia, tú! Hijo de puta, tío. Vale. Defiende atrás, defiende atrás. Qué cabrones, ¿eh? Vale, está. Vienen más. Vale, aquí me hace falta algo. Al genio le matarán. Aquí supongo que subir huesitos. ¿Tienen defensa algo? No tienen defensa nada. Esqueletos aquí, supongo, ¿no? Jinete, jinete, alfombra mágica. Vale, aquí me la han liado, ¿eh? Me la han liado muchísimo. Mire, lo vi venir, ¿eh? Cuando vi esto aquí dije, guau. Otro jinete, otro genio. Me los han transformado en avestruces. Vale, hay que mejorar a estos tíos ya. Toma. ¡Bon appetit! El rayo tocho. Es que el rayo tocho es muy tocho. Olea 12, vale, queda todavía un poquito. Jinete de águila, cetreros. Debería morirse ese tío. Ahí está. Igual casi me entran, tío. ¿Y mi héroe? Ah, mi héroe ha muerto. Ok, Defender por aquí, macho. A ver, tengo el esqueleto gigante, que no hace mucho, pero bueno, creamos bloqueo por aquí. Debería mejorar esta. Pero me falta dinero para mejorar cosas, ¿eh? Me está faltando pasta, loco. Vale, por aquí hago buen daño, ¿eh? Se nota.
320. Estos tíos los tengo a level 1 todavía, ¿no? Ah, no, están a level 2. Vale. Pues así se van a quedar. ¿Qué viene? Buah, las alfombras mágicas las odio, tío. No sé por qué, pues tampoco son gran cosa. Les mejoro un nivelito. Igual. Mira la momia, se está yendo para arriba. ¿Dónde va la momia? Sí. Buenas tardes, ¿no? El puto genio, loco. Míralo. Los convierte a todos en avestruces. No pueden pelear. Ah, pero claro, se entretiene con cada esqueleto. Míralo. Te los convierte a todos. Vaya cabrón. Mira el rayo, mira el rayo, mira el rayo. Vale, rayo de la muerte. Más de esto. Deberíamos subir a estos tíos, ¿no? Un poquito más arriba. Thunderstruck. Uf, qué pesadito el genio, tío. Rayo de la muerte, rayo de la muerte. Así con el rayo de la muerte se cargan al genio rápido, ¿sabes? Cada vez que aparezca. Conmigo. Vale, tormenta cargada entera. Falta esta. ¡Mirage! ¡Sí, el primer boss! No eres el primer mago arrogante al que nos enfrentamos. Ni el primero al que derrotaremos. Mírala. 150, 190. Hostia, lo que pegas, ¿no? Asquerosa. ¿Vas a venir caminando? ¿O vas a tirar algún teleport o algo super rata? Vaya, le he quitado ya un poco de vida, ¿eh? ¿Y si se la come el gusano, qué pasa? Espérate, tengo que irla entreteniendo, ¿eh? La tengo que ir entreteniendo, macho, porque no veas. Va lenta, pero... Cuidadín. Perfecto. Buah, como la enganche el láser... La va a enganchar el láser, eh. La va a hacer polvo. Mira la vida, mira la vida. La estoy reventando. La está focuseando el láser, tú. Mira la vida, el láser. Un saludo, miras. El puto láser. Oh, no. Bailaremos de nuevo. A la primera. Desafío heroico y desafío de hierro. Solo tenemos... ¿Qué es? ¿Cuáles son estas torres? Ya veré. Gente, tú ya subes de nivel 10, no tienes puntos que dar. El antiguo Grosh, jinete sin cabeza, dragón tormenta, dragón de lava. El dragón de lava estaba roto, Bueno, rota. Es que el dragón negro también estaba muy bien. El vendedor chiflado también estaba guapo, ¿no? El Lich Eterno volaba un montón, que invocaba a este bicho. El mago infernal que se podía teleportar, me encantaba el mago infernal.
La asesina sombría y la de Lorca nunca me gustó mucho. Seguimos con él, ¿no? Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un putísimo like y nos vemos en el siguiente. Chao.